Bueno, llevamos mucho tiempo hablando del yo soy, del Cristo interno, y yo no sé cómo va en vosotros, si os dejéis llevar por las cosas del mundo externo, si os cabreáis, si estáis enfermos, si pasáis crisis emocionales. Pero todo eso está fuera de lo que estamos estudiando. Uno tiene que mantener la calma. Eso no quiere decir, mira, que nunca te cabreas, no, pero los cabreos están. Son pequeños, no suben el nivel que suben antes, se lo cae más menos y son pequeños. Yo tengo una enfermedad por lo mismo. Si antes tuve un resfriado 5 días, te da 2 o 3, menos que antes. Cuando uno está consiguiendo ya esas cosas, las cosas del mundo externo le afecten menos, es que uno está más cerca del otro lado. ¿Vale? Y os digo una cosa, nos separa una línea tan infinita que es muy fácil llegar a eso. ¿Eh? Vamos a empezar donde lo dejamos. Vámonos. Esto es lo digo la última vez, empezamos por aquí. Dice, ¿por qué hacer lo que piden nuestros estudiantes? O sea, que les resuelvan sus problemas. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de que los maestros ascendidos no resuelven tus problemas? Que tú no le pides porque su trabajo no es ese. El trabajo que resuelve si lo hago ellos, no que ellos no sean nosotros, ¿no? Dice, ¿por qué hacer lo que pide otro estudiante? O sea, que se resuelvan sus problemas, solo logran retardar sus progresos evitando innecesariamente. Si eres de los maestros ascendidos y te superas las situaciones que a ti te vienen, ¿tú qué aprendes? ¿De qué te sirve? Si tú le haces los problemas de matemática a tu hijo, ¿tú vas a aprender a hacer problemas de matemática? Si tú se lo haces, tú le das la asistencia, ¿no? ¿Tú te fijas en esto? Tú no sé qué. Los maestros tienen que hacer lo mismo con nosotros. Nos dan la asistencia. El niño es capaz de ver el problema en la solución o no. A lo mejor necesitan unos más asistencia o menos. ¿Vale? Pero igual que el padre está todo el tiempo dándole pistas para que lo resuelva, los maestros tienen que hacer lo mismo. Si el niño está pasando de la explicación del padre, está en otra cosa, está viendo la tele o está encendida, o está pensando en lo que va a hacer después cuando la niña que le va a gustar en el colegio, o lo que sea, o que va a jugar a los Pokémon, está claro que nunca va a resolver, aprender a resolver el problema. Mientras nosotros estemos pendientes de las cosas externas, no vamos a oír las señales que nos envían los maestros, la asistencia que nos dan. ¿Comprendéis? ¿Os sirve el ejemplo? Eso funciona exactamente de esa forma. Dice, la razón por la cual no se informa al estudiante sobre la asistencia de los maestros que estamos dando es para impedir que, lo que decimos el otro día, ¿no? ¿Acordáis? Que se atasque los huevos, el tío ahí sin hacer nada, porque que me lo hagan otro. Pues si el padre al final me va a dar la solución, ¿para qué le hacer yo nada? Pues me pongo a ver la tele, ya me dirá mi padre lo que tengo que poner aquí. Los maestros hacen exactamente lo mismo. Ellos me están dando la. Pero no te dicen nada. Dicen, si está este chale que no está encima de él, no va a hacer su trabajo. Entonces, pero que sepamos que está. Pero que no vamos a. ¿Vamos a anotarlo? Bueno, el que quiera, lo puede hoy, ¿eh? Ya empezamos ya. Ah, bueno, esto me lo digo, ¿no? Dice, el estudiante no tiene nada que temer y debe saber que le damos siempre toda la asistencia posible y de acuerdo al grado de adelanto que va logrando. ¿Eh? Tú no le vas a enseñar al niño que está en el sexto de GB cómo se resuelve ese problema con una integral. ¿Vale? Tú le enseñas lo que. El conocimiento que él tiene, hasta su conciencia. Un maestro ascendido no te va a enseñar más que hasta tu conciencia te llegue. Pero es que después de muerto también. Tú no vas a ir a un plano donde tu conciencia no llegue. Tú te vas a quedar en el plano donde tu conciencia está. Y si tú estás muy jodido, vas a estar en un plano muy básico. Por eso es muy importante que nosotros somos de conciencia ahora. Porque vamos a tener la ventaja de entrar en un curso superior cuando desencarnemos. Cuando estamos desencarnados, podemos subir allí. Pero debemos subir allí. Pero, ¿integrados? Sí, ¿integrados? Sí, pues claro, vamos a subir, claro. Pero tú ya, depende de la conciencia que tú lleves. Si tú estás ya terminando una parte, pues entra la siguiente. O si te acepta la antena.
siempre podemos, que aquí también, ¿eh? Siempre podemos. De hecho, yo sé que vosotros habéis cambiado de conciencia de cuando yo conocí ahora muchas veces. Muchas veces, no digo una vez. Todo lo mismo que soy de plano. ¿Vale? Ya, con esto lo sabéis todos, que lo preguntéis y lo sabéis muy bien. Dice, la presencia yo soy, la vuestra ascendida y el Maestro Jesús son todos la misma cosa. ¿Cómo? ¿Qué? La presencia yo soy, los Maestros ascendidos y el Maestro Jesús, ¿es lo mismo? ¿Eso qué coño es? Entonces yo no me estoy llamando los Maestros ni diciéndole a Jesús. Yo tampoco me fui y no puse pila. ¿Te pusiste pila? No, porque yo creo que me he visto un puntito. Me he sentado yo. Me he sentado yo. Nosotros pensamos. Esto es un rollo. Me gusta con esto. Yo soy esto.
aquello se está poniendo a Dios en acción. Y que esto es la propia vida individualizada, la vida del universo, la energía del universo, la inteligencia en el corazón del universo, guardando todo y absolutamente todo. Así, cuando tú dices yo soy, es Dios en acción. ¿Vale? Y tú lo tienes que decir con sentimiento. Y en ese momento, Dios se pone en acción. Y tú consigues lo que tú quieres. Pero a ver, si tú estás en un estado emocional de esto que es como si tuviesen derretido el calor y te has tirado por los suelos, que te cuesta moverte, que estás muy denso. ¿Cómo invocas tú a tu presencia yo soy? Si tu mundo emocional te tiene tentado por los cuerpos, tienes una soga aquí y cuando tú te bajes, tira de ti. ¿Cómo haces? Te mandaba en cada luz. Sí, pero claro, pero tienes que invocarla desde el yo soy. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Tienes que romper esa soga. ¿Y cómo se rompe esa soga? Sí, pero tú ahora mismo no puedes contactar porque ni siquiera puedes llegar a sentir algo positivo para manifestar. Elevando la vibración. ¿Qué es lo que hace? No lo acepto. En ese momento tú no aceptas esa situación. No acepto esto. Y te quitas las hojas. Y a partir de ello tú puedes funcionar. Pero tienes que quitarte ese marrón de encima. O sea, en vez de decir no lo acepto, también tú te pones a pensar más trascendido también. También, pero cuando tú estás metido en esa mierda de acorde, cuesta mucho conectarse con la luz porque todo es en la oscuridad. Entonces, te rebelas contra eso, yo no acepto, no lo quiero, pero mí no es fuera, déjame en paz. Es tu cuerpo emocional que se vaya todo con uno. Y el mental ese emocional que es el que te está sosteniendo el cuerpo emocional también lo va a dar carajo. Yo sé que es tu trabajo, tío, pero no, el mío no. Así que a mí me da. Dice, es esencial, vital, recordarle constantemente esa verdad a la conciencia exterior, que yo soy el Dios en acción. Hay que recordarlo constantemente, porque cualquier cosa te saca de él. ¿No? O hay algún chulito que diga, no, a mí es que nada me saca de centro. No, usted sale todos los días 10 veces, o 100, vamos a conseguir que sean menos. ¿Vale? Porque se puede, ¿eh? Se puede. Mira, yo le digo una cosa, el Cristo te está hablando constantemente. Tu ángel de la guarda también. Está diciendo, oye, tío, por favor, no hagas esto, hazlo otro. Para poder oír eso, uno tiene que salir del juicio de la mente. ¿Cuándo uno está metido en el juicio de la mente? Cuando está hablando con otro, donde hay una conversación grande, donde se están hablando de cosas negativas o criticando cosas de esas. Y tú no puedes escuchar ni a tu Cristo ni a nada, no puedes escuchar nada que tu mente blanca haciendo lo que ya le da la gana. Si hay un sitio donde hay mucho jaleo, lo mismo, ahora tú puedes. Dentro de ese jaleo, si tú estás armonizado, tú puedes seguir escuchando. Porque las señales son muy sutiles y si tú lo escuchas, tú sabes lo que tienes que hacer. Y eso lo hace. Pero para escuchar hay que ponerse a oír. Sí, y tú no puedes ponerte ahí en un sitio donde están tocando la música. Tú no puedes ponerte a oír otra cosa que no sea la música. Tú pones discoteca, pues la música está chunta, chunta, chun, y ahí hay alguien hablando de ti, ¿no? Tú tienes que desconectar de eso para poder oírlo. Sí, pero o sea, a veces la señora Chuti que te pasa y dice tú, ¿será o no será? No. Cuando tú sepas lo que es. No es será o no será. Pero para eso hace falta tener la mente en calma, que ya lo he dicho mil veces, y cómo se hace y todo eso. ¿Vale? Y los decretos que dimos la última vez de Miguel Ayala Estrella, de todo pensamiento imperfecto y todo rayarse, es precisamente para eso. ¿Vale? ¿Comprendemos? Mira, yo voy a decir una cosa. Yo me llevaba años leyendo todo el mundo de la física lo mismo. Y un día de repente comprendí lo que era. Pero me llevaba diciendo, ¿ves? Y yo digo, coño, cuando el día que me comprendí lo que era, digo, hostias, por fin me he encontrado un libro donde pone lo que había que hacer. Pero es que ahora, leyendo a los demás, en todo lo pone, pero a todas horas y en todos los sitios. Era yo el que no lo veía. ¿Os está pasando a vosotros también? Tenéis que despertar ese poquito, ¿eh? Está ahí, está ahí.
están viendo. Dice, esta conciencia produce el entusiasmo gozoso que va aumentando continuamente. Vamos a ver. Yo voy por la calle, sabiendo que mi Cristo está expandiendo más libertad y más felicidad a todo lo que yo me encuentro, personas, cosas, animales, lo que sea. Pensar en eso, empieza aquí el corazón, y ya me pongo feliz. Solo en pensarlo. Es que esa es la felicidad. Que produce, ese es el entusiasmo gozoso que produce hacer el bien. Y lo está haciendo el Cristo, no lo está haciendo ni tú, pero tú sabes que como está en ti y está haciendo a través de ti y tú lo has dicho clara, pues el gozo que produce te da felicidad. Y yo muchas veces estoy por la calle, estoy así, que veo una cosa desagradable, pienso en eso y me pongo feliz. Solo con pensarlo, con saber que está esto ahí, y voy dando gracias a Cristo por hacer a todas estas corrientes de vida más libres y más felices, permanentemente. El que no lo haya practicado no puede saber lo que es eso. ¿Eh? Es como dicen, es que no sé lo que es un orgasmo. Por esto es un orgasmo conmigo aquí. El que lo pruebe lo sabrá. Dice, en ningún momento debe haber un paro en el gozo de este uso, porque es absolutamente el sendero de la completa maestría. Cuando consigamos mantener ese gozo constantemente, es que estamos ya en el camino correcto. Pero primero se va teniendo poquito a poco. Como todo. ¿Eh? Como todo. Y poquito a poco iremos consiguiendo, la verdad es que mira, te has puesto aquí todo, gente feliz, porque en verdad, estás feliz. Dice, aquellos que sufren de disturbios físicos intermitentes, deben hacer conciencia a menudo de que yo soy el aliento perfectamente controlado de mi cuerpo. ¿Sabéis lo que son disturbios físicos intermitentes? ¿No? Es decir, te quedas una cosita y que está ahí con algún problemita, que me duele este ratito, que me duele. Eso se arregla solo con la respiración. Porque eso viene porque uno no está en calma, uno está agitado. Agitado y. Sí, agitado la palabra. Mira, aquí hay cuatro de que te dan, pero los cuatro son súper, súper guay, ¿eh? Son muy importantes y yo animo que lo hagáis. Dice, entonces, tú dices, yo soy el aliento perfectamente controlado de mi cuerpo. Es la respiración perfecta, ¿vale? Tú piensas que cuando tú estás agitado, la respiración también está agitada. Cuando tú estás sereno, ¿vale? Dice, y en conexión con esto deben hacer tan a menudo como puedan la respiración rítmica. Y esto les dará un equilibrio para la respiración que es inmensa vida para el control del pensamiento. ¿Qué es la respiración rítmica? Vamos a hacerla y la aprendemos, ¿vale? La expresión técnica es muy simple. Son los cuatro pasos que todos conocemos. Coges aire, retienes, sueltas el aire, retienes y vuelves a coger. Pero hay que hacerlo en 4 segundos, ¿sí? Contar. Uno va cogiendo aire del 1 al 4. 1, 2, 3 y 4. Aguanta. 1, 2, 3 y 4. Suelta. 1, 2, 3 y después aguanta. ¿Vale? Venga, vamos a hacerlo despacito. Cogemos. 1, 2, 3, 4. Retenemos. 1, 2, 3, 4. Soltamos por la boca despacito. 1, 2, 3, 4. Aguantamos. 1, 2, 3, 4. Coge otra vez. ¿Vale? Sería. Pero no tan rápido. 1, 2, 3, 4 porque hay que hacerlo despacito. ¿Vale? Aguantas ahí. Hacer esto. La gente tiene un rato de hacerlo, o cuando estés más agitado lo hace, no la gente respira en papel y todo el rollo de eso. ¿Eh? Pues eso te ayuda a pensar lo vas a comer. Eso te ayuda a pensar mejor. Y eliminar todo ese sobrante que hay. Y os voy a decir una cosa, vivir en calma es una bendición. Porque las cosas te alteran un poquito. O te alteran mucho, muy poquito tiempo. Dice, una cosa, oye, cuando yo voy de la vuelta, regreso, parece que se me cae encima, ¿eh? Lo veo de verdad, ¿eh? Cuando doy la vuelta y
está por la mitad del camino parece que no haga encima. Dice, una cosa muy importante para los estudiantes sinceros es que deben evitar escuchar cosas perturbadoras y negativas, porque estas dejan en claro elementos indeseables que se infiltran inconscientemente. A mí gente que me llega, que yo hablo con ellos, me dice, y me cuentan cosas que han escuchado en la prensa, que no sé qué, no sé cuánto, de una forma muy negativa, ¿no? Porque lo han escuchado en las noticias, en donde sea. ¿Vale? Automáticamente le quito importancia. Eso no será. Y si es, no pasa nada. Y patadín y patatá. Pero veo cómo eso se va metiendo dentro. Pero es que yo lo he visto, yo como en las noticias, y yo después tengo que hacer un ejercicio para eliminar toda esa mierda que se me ha metido dentro, porque yo no lo. Pues, si es un anuncio, lo dije. Digo, este año pasado ha habido más pipes que nunca. Pero es que lo anuncio, anuncian que va a tener pipes. Y te la meten al subconsciente. ¿Cómo no lo va a tener? Que es terrible. O uno tiene que alejarse de esas cosas. Dice, no estoy informado. Bueno, si es que eso no es información. Eso es basura. Y a nadie le gusta comer basura, ¿no? Pero queremos eso, pero después se nos gusta. Es quitarse del mismo. No sé, ya hace mucho meses que no escucho las noticias de los tres días, ¿no? ¿Y no ha hecho falta algo? No. Me da igual, ¿no? Porque si no, yo no digo que esas cosas. ¿A escuchar lo mismo? No, yo ahora estoy viendo las series que echan en. ¿Dónde? Espérate, no sé, una serie cómica. Uno, dos, hombre y medio. Que no echan justo una de las noticias. Me están muy hechas veces repetidas, pero prefiero ver eso, que me río, que lo otro que. Que voy a llorar. Y lo peor de todo no es eso, sino que encima lo comentas con alguien y estás incrementando ese veneno. ¿Eh? Eso es otra droga, eso no podemos. Pues nada, dice sencillamente que no se te cura. Que bien, ya no se me tiene nada. Dice, cuando materialmente no se puede evitar, debe hacerse la siguiente afirmación. Cuando tú no puedes evitar ver eso, imagínate que estás en un sitio donde, coño, aquí ponemos una cosa de esa y tú no puedes evitarlo, ¿no? O estás con gente que te lo está contando, ¿no? Uno dice, yo soy la presencia guardiana que consume instantáneamente todo lo que busque perturbarme. Dice, y así no solamente lo hace por ti, sino lo hace por el otro que también te lo está contando. Esto hay que aprender eso de memoria. Porque esto es, bueno, te lo aprendes un día porque te he usado tantas veces, que es que te lo aprendes. Yo soy la presencia guardiana que consume al instante todo lo que busque perturbarme. Dice, y no solamente así, protege a ti mismo, sino ayudarás también a la otra persona. ¿Ves? Aquí están todos con los escudos protegidos. Eso hay que aprender sobre memoria, eso es fundamental. Yo no sé, se supone también que si tú te haces el ejercicio de protegerte, algo te debe reparar, ¿no? Mira, las cosas negativas, ¿no? Uno hay que hacer los ejercicios de esto y de lo otro y de lo otro, pero la masa es tan grande que hacerle frente no es fácil, ¿eh? No es fácil, y el momento en que haya una cosa que te saque de tu centro, ahí se te cuela todo. Pero el protegerte sí no está ahí. Se claro, pero si mira, yo, ¿cómo digo yo? Yo estoy tan tranquilo y eso, pero yo es que no me lo escucho por cojones. Porque yo lo escucho y me zarandea. ¿Vale? Todo el tiempo, tío. Todo el tiempo porque. Si le digo alguna cosa, tú siempre igual. ¿Eh? Si le digo algo, tú siempre igual. No, mi mujer me pegue todo. Y ya te pegue. Ah, bueno. Y lo peor de todo es que tiene razón, que hay unas que lo están jodiendo con una historia, tiene razón, ¿vale? Pero bueno, si es verdad, no importa, que sea verdad, ¿para qué vamos a hablar de eso, no? Viene con toda la razón y con todo el cabreo, y si yo no doy la razón, piensa que estoy de parte de lo otro, y yo no estoy de parte de nadie, ¿entiendes? Entonces yo hago así, consigo la cabeza y lo único que digo es yo soy la presencia guardiana que consume instantáneamente todo lo que busque perturbarme, ¿sabes? Y hoy te estaba terminando de preparar la clase y bla, 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 y yo en vez de estaba haciendo eso. ¿Qué te decís? Que ya te hayas metido, coño, que ¿eh? Déjame que termine, tú. Pues un chate no lo puede evitar. ¿Vale? Otra vez por no ser mal educado. ¿Eh? Otra vez porque está escuchando al otro, hablando con el otro. ¿Vale? Lo peor de todo es que la gente se inventa las cosas. Se las da como ciertas. Se la inventa, ¿eh? Completa y absolutamente, ¿eh? Se la inventa. Las da como ciertas
y después la empieza a contarle a todo el mundo, esa mentira, que todo se cree y lo da como cierto y se la cuenta a otro. Y esa centera va siempre llena de tu motita, de tu salsita, que tú le echas. Y si tu salsita es positiva, va muy bien rellena, pero si la salsita es negativa, pues va envergada. Y desgraciadamente corren noticias envergadas y mentiras así. Yo me acuerdo cuando salió lo de la reforma de la ley laboral, viene y me dice mi amigo Paco, es que mi empleado piensa que si se pone enfermo lo echo. Que lo echa, si se pone enfermo tienes que echarlo. Oh, si me dijo una cosa así. Y digo, vale, pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque una salió en la tele diciendo que lo han echado porque se puso enfermo. Yo conozco a personas que lo han echado porque se pusieron enfermo. Pasa que después de 4 años enferma ya huele la cosa un poco. Y más cuando son enfermedades mentales. Y cuando ya te han echado 2 veces. ¿Seguro que estás enfermo? Hay gente que le echa mucha cara también. De todas formas, mira, yo tenemos, ¿cómo se llama esto? La superstición de que todos los empresarios son malos o que todos los trabajadores son malos. Los empresarios dicen que todos los trabajadores son malos. O sea que es mentira. Y gente que dice que todos los empresarios son malos, o sea que es mentira también. Son supersticiones. Como todos los expertos son un montón, ¿no? Eso, otra superstición. La población de eso, yo el otro día un programa en la televisión, Crimen Imperfecto, que resulta que un tío había vendido 600 documentos como buenos, originales, de los mormones, y al final eran falsos todos. Y los trincaron, porque el tío se había hecho amigo de un experto. Y se iba a la biblioteca y cogía los libros de esa época, de fecha, le arrancaba la hoja en blanco y tenía el papel. Y fabricó una tinta que no tiene que no es. Bueno, pues la cosa es que, como estamos en la superstición y todo eso, pues le damos mucho valor a esas cosas. Porque si tu superstición es que todos los empresarios son malos, bueno, la reforma laboral tiene que ser mala para los trabajadores. Yo no estoy hablando si es bueno o malo, porque yo no lo sé, eso lo desconozco. Pero ya empiezas a inventarte lo que tú quieres. Y viene un tío y te dice, ¿qué me han echado a mí por estar enfermo? Y después tú te enteras del tío y dices, mira, el tío sí, estaba enfermo aquí, pero estaba probando una gasolinera. Y como ahora lo inventa, ahora, antes la... ¿Cómo se llama? Estos que vigilan a la gente. Los detectives buscaban cuentas, ¿verdad? Ahora lo que buscan es estafadores laborales. Y me acuerdo que en Puerto Real, no sé si cuando no es una superstición, pero a mí me contaron que uno que... Estaba de baja en donde Delphi, en su época estaba trabajando en otro lado. Claro, sí, es que y lo pillaron, y lo pillaron. Claro. Totalmente tal vez eso, ¿no? Que los había así, que ahora hay muchos que hacen estos fraudes. Claro, ahora, no, ahora, por eso ahora lo que te pide. El que defrauda, defrauda siempre. No es la época de que necesitan siempre. Por eso, pero vamos a ver, tú supones que ese caso en la tele, pues yo no lo sé, yo no conozco de nada, sea un tipo de eso que lo han pillado. Pero él va y dice en la tele, delante de una cámara, lo que le sale de las mismísimas narices. Sea verdad o no, y ahora todo el mundo coge eso como una cosa que le interesa, porque el que ha hecho la ley, dice no, es mentira, lo ha hecho yo, no, ahí no la pone nada, eso lo ha hecho yo, pues ese no, pero el que le interese lo que sea, o el que quiera poner eso como muy malo, o el que sea de otro partido, o el que quiera ver lo negativo, va con esa verdad por un lado. ¿Y qué pasa? Que todo el que se cree eso después, el pobrecito robado que está ahí, piensa que si se pone enfermo, lo van a despedir. Y tienen miedo a ponerse enfermo. Bien. Y ese miedo causa enfermedad. Pues la carta positiva tenía que ser que no se pusiera enfermo como los autónomos. Que no tenía que ser la carta positiva de que no se pusiera enfermo. Mira, la baja han descendido con mucho. Pero que la cosa que ponen malas. A lo que yo me refiero es después que cada uno. Aquí tengo una. Mira, esta mujer que tiene su frutería. Ahora viene, tú suponte que, bueno, un hecho real. Un hombre tiene una pescadería y contrató a una persona que cogió y se tuvo un accidente de coche y se quedó en coma. Bueno, pues resulta que estuvo en coma, no sé si 2 años, y a los 2 años la despidieron. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque la seguridad social pague el salario, la seguridad social tiene que pagarlo. Pero una persona que tiene una pescadería, que no una empresa de estas que le sobra el dinero, sino que un hombre como nosotros, una pescadería.
una persona humilde, un trabajador que es de allí la pescadería robando. Y tiene que estar sosteniendo eso. Y yo sé que la echó y salió en la tele y todo eso, de lo malísimo que era el tío. Vamos a ver. Está en coma, que no sabemos si se va a recuperar o no, que eso puede ser irreversible o lo que sea. ¿Por qué tiene que estar este hombre pagando eso? De una cosa, dice, bueno, si es que ha sido la pescadería porque él tenía algo mal puesto, pues si ha sido él, en otro lado no tiene que ver con él. Comprendemos, hay que ponerse las situaciones, sin embargo la gente va a mirar su ombligo. ¿Acordáis cuando salió el león que decía que la conciencia humana despedecería a su mejor amigo por salirse con la suya? A mí eso no se me quita de la cabeza porque es que lo he visto tantas veces y desgraciadamente sigo viendo. ¿Eh? Que la mente coge y cambia lo que le da la gana para hacer eso, para justificar el destrozar a otro. Y además que lo he visto en mí, de pensar, de decir, coño, mira, el león, ya está. Pensar, ¿no? Bueno, otra cosa que lo haga, pensar, ya está el león, para yo salirme con la mía, inventándose lo que le da la gana. Eso no es. Pues tú sabes que me acuerdo yo mucho, ¿sí? ¿De qué? De cuando tú hablaste del barco y de la profundidad del barco de los expertos. La profundidad, el fondo del barco, sí. Que como tú no lo ves, no sabes lo que hay. Ah, y de esto no cuento yo mucho. Por eso no puedes tú juzgar a nadie, porque tú que sabes lo que hay debajo. Tienes que estar ahí metido para saber lo que hay. Me hace, me eso habla bien. Muy bien, muy bien. Eso es lo que siempre tengo. Procura mantenerte lo más posible en el gozo y el entusiasmo de la presencia de Dios hoy. Estás feliz siempre, estás contento. Entrégale todo el poder y no mantengas preguntas en tu mente. Vamos a ver, ¿cómo que entrégale y no mantengas preguntas en tu mente? Mira, ayer cuando fuimos a comprar el condicionado, yo ayer tuve un día terrible. Tuve que escaparme, me equivoqué, el lunes fue fiesta en Puerto Real y pensaba que era martes. Fue un día de estos terribles, tal y cual. Y ahora me voy con Mohamed a comprar el aire y me dice, vamos a pasar una oferta que yo he visto ahí. Y yo ya tenía metido en la cabeza ese. Sí, porque es que como tú tienes la intuición, cuando lo viste, ¡pum!, se te iluminó la historia. Y además, que fíjate que yo lo vi hace un mes por lo menos, fuiste tú y seguía viendo y lo vi a él. Además, si no es tuyo, no lo vas a tener, ¿vale? Hemos estado esperando a tener dinero, hemos tenido dinero, entonces no podía comprarlo. Si hemos tenido dinero, mira, yo hasta que no pago el mes no voy a arriesgarme a comprar nada así para la mensualidad. Bueno. Pues me dice, vamos a pasarnos por aquí. Y digo, mira, primero no tengo tiempo. Y segundo, ya te dije que sí, me dijiste que sí. Bueno, ¿qué es eso? Dice así, entrégale todo el poder y no mantengas preguntas en tu mente. Si yo pienso que tengo una intuición y que él me registra, que me ha dicho que es el que tiene que ser, y allá me ha olvidado de todo, me da igual lo que haga. Y sí, porque yo le dije en su mente, te dejo en tus manos el aire acondicionado, porque estoy hasta las narices del ruido del aire, porque me quitó mucho tiempo. Digo, mira, paso de todo, le doy en tus manos. Y un día no sé cómo apareció, no me acuerdo ya cómo fue. La verdad, con todas las cosas que mirar, un día apareció y se dijo, este te lo hace falta a nosotros. Y se acabó. Pues ya está, pues se lo dejo en sus manos, yo no pregunto nada más, me apareció eso ahí, ¿qué más tengo que hacer? Pues ya está criticado, eso es. Entrega el poder y no mantengas preguntas en tu mente. Tira todos los cuatro vientos, entregándose todo y espera sus revelaciones mágicas. Mira, hasta para comprarse unos zapatos. Pero, uy, tengo zapatos bien, amado Cristo. Quiero un zapato perfecto. Esto le pasó de verdad. Voy al zapatero y veo unos zapatos. Hostia, qué buenos zapatos, qué bonitos son. Joder lo que cuesta.
y me voy. Y después cuando me voy, digo, no, estoy gilipollas, le digo a mi Cristo esto, no tiene más que... He ido a una zapatería, he visto unos zapatos en el escaparate y no he visto nada. Nada más. Claro, bien. Al día siguiente paso, digo, a ver si no van a estar, porque una joya, porque yo lo vi y me lo he puesto. Y ahora, cuando voy al día siguiente, joder, tiene un 30% de descuento. Ya no era caro, ya era barato. No era ese día, ¿no? ¿Eh? Claro. No, lo tenían también el día anterior, no sabía. Yo vi un 30%, pero no en ese escaparate, lo vi en otro, como eso eran de marca, yo qué sé. Pero al final voy allí, los compro y me dice tanto. No, pero nada más que tienen 30% de descuento. No me he vuelto a poner más ninguno de los demás zapatos que tengo. Porque los otros que yo antes pensaba que eran cómodos, ahora me duele, porque los cómodos son estos. Desde que me compré estos zapatos, desde el primer día que me los puse, ya no puedo ponerme los demás porque me molesta. Porque no consigo una cosa más cómoda ni única. Y las dejé pasar. ¿Pero cuánto tiempo estuve comprando? Nada, si fue verme el escaparate, irme y después digo, ya. ¿Estoy tonto? Si estoy aquí metiendo el rollo este, ¿cómo es que ahora voy a dudar de eso? Y fui y me los compré. Y encima era hasta barato. Y encima era barato, un 30% de descuento, baratísimo. ¿Eh? Que si nos diéramos cuenta de la compañía que tenemos siempre. Pero mira, lo más caro que me hicieron a mí. Yo fui allí y yo es que fui verlo de lejos. Hostia, no vi más. Guay, que me fui. Uy, el pez, porque después de echarlos. Al día siguiente, ya me he ido. Pasé por ahí y lo quité. Pues tú lo hiciste así, pero yo lo que traigo puesto fui a ver los zapatos. Y este me lo puse y ya no lo quitaba nada. Y para dormir. Bueno, debería. Pues mira, de primer momento ni tuve ni molesta nada. Nada, perfecto, perfecto. Bueno, pues mira, decimos, tira todos los cuatro vientos, el traje sobre todo y espera sus relaciones mágicas. Cualquier problema que tú tengas, ¡ay, que no sé qué! Y uy, este mes hay que pagar los trabajadores. ¿Cuánto hay en la caja? Un euro, no paga, no cobra. ¿Qué yo? Encárgate tú. Ya se llena de la caja. No me preguntes cómo. No quiero saberlo. Es su problema. Que se encargue él. Que es el listo. Que es listo. Que parece un listo. Entonces, que se encargue él. Oye, y se encarga. Y no tienes que hacer nada. Ahora, si tú estás todavía con eso en la cabeza, no le estás dejando el que haga su trabajo. Y yo sé que tengo que encargar más cosas, pero no me acuerdo. Me olvidé, y mira, tú te encargas y yo ya, me da igual. Dice, la maravillosa milagrosa presencia es la que puede resolver todas las cosas, todos los problemas y contestar todas las preguntas que necesiten revelaciones y contestaciones. Una grandiosa afirmación inmensa, de inmensa vida, es yo soy la milagrosa presencia trabajando en todo lo que yo necesito que sea. De verdad. Hoy son mis cuatro, pero los cuatro son cinco distintas. Son cinco fundamentales. Yo soy la milagrosa presencia trabajando en todo lo que yo necesito que sea. No digo ya de esta misma. Entonces, comprendemos que uno no tiene que ocuparse de las cosas. Ayer hablando con mi amigo Paco decía que tenía tanta gente allí que tenía tantas cosas que hacer. Y yo me acuerdo que yo estaba así antes. Ahora no. Ahora que está sin mi Cristo. Pero no le importa. A él no le importa, no, va a sobrar, va a sobrar. ¿Entiendes? Y yo cuando estoy hablando con él digo, ay, pobre, el restaurante así, sé lo que es, ¿no? Se descarga. Es como dices tú, es que prácticamente como si no tuviese nada que hacer, nada más que disfrutar del mundo. Que me canse la niña, amado Cristo, encárgate de la niña. Que la voy a coger, la voy a casetar, no, la voy a casetar hasta la hora de la cantidad. Dice, aquellos que meditan o contemplan lo que quiere decir yo, o yo soy, reciben resultados, revelaciones y bendiciones fuera de toda condenación. Yo estoy seguro de
empezará muy pronto a sentir y manifestar la extraordinaria actividad de esta práctica. Mira, está aquí meditando y parece que estuviese jugando en el agua, ¿no? Pero es que mira este, todo lo que está recibiendo por ahí. Bueno, oye, ¿cómo se medita en el yo soy? Todos los que meditan contemplan lo que quiere decir yo soy. Vamos a ver. ¿Cómo se hace eso? Vamos a los puntos sobre la I. ¿Cómo se medita en eso? ¿Qué es lo que hace uno? ¿Quiere ideas? Explícalo. Lo voy a explicar porque no quiero ideas buenas. ¿Cómo hace uno para meditar yo soy? Primero hay que quitar la mente. ¿Cómo? Primero hay que quitar la mente, para empezar. Pues ya, entonces eso ya lo sabemos todos. Sino uno ya está quietado, está sentado, está como el tío así, pim, pom, bueno, sin nadie, se está respirando. Uno está así, ya, venga. Súper relajado, perfecto, ya. Y ahora, ¿cómo medita él? ¿Cómo contempla lo que quiere decir? Lo que quiere decir yo soy. El truco está lo que quiere decir. Este es el chollo. El truco es lo que quiere decir. Que se le escribe con una puntería textualmente. Contemplar lo que quiere decir yo soy. Ese es el secreto. ¿Cómo uno medita en lo que quiere, en lo que es, lo que quiere decir yo soy? Contemplar. Contemplar, meditar. Ya. Pero sabe que lo tiene. ¿Sabe que quiere qué? De hecho, que la chispa divina está dentro de ti, ¿no? Que la chispa divina está dentro de ti. Sí. ¿Qué llama el triple? Ahí pone, contempla lo que quiere decir yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? Yo soy todo. Uy, todo. Entonces tú, cuando te caes de cara a una mierda, que soy yo soy, lo dirás. Yo soy esta de la mierda, yo soy esta, cuando tú te caes, yo soy tantos lados. Muy mal, suspendido. Vale, pues, bueno, pues explica y también no suspendido. Vamos a ver. Uno se pone a meditar, ¿no? Como ya llega su momento de meditación y dice, vamos a ver, ¿qué yo soy, no? Entonces, la primera vez tú lo haces y piensas en lo que habéis dicho, ¿no? La segunda vez, la tercera vez. Pero cuando lo he hecho 100 veces, llega un momento en que eso ya no te sirve para nada, porque ya lo has hecho muchas veces y te has quedado igual que estaba. El que lo haya hecho lo sabe. Perfecto. No sé quién lo habrá hecho, pero si alguien lo ha hecho, lo sabe. Entonces entra, claro, a mí me ilumino esto. Lo que quiere decir yo soy. Vamos a ver, es que lo estaba haciendo mal. Yo estaba que si la llama, que no sé qué. Pero ¿qué es lo que quiere decir yo soy? Cuando le voy y le pongo el cuadro a esa. Cuando yo voy por la calle, expandiendo más felicidad y más libertad permanentemente a todo lo que me encuentro. Cuando tú ayudas al otro, eso es lo que quiere decir yo soy. Eso es la actividad del Cristo. Y pensar en eso es muy diferente a pensar en el egoísmo de la llama tuya propia y todo. Nosotros pensamos en la meditación. Eso se hace meditación. Pero tú lo que meditas. Pero a pesar de que estás meditando, sí, tú vas por la calle a la vez. No, meditando así. Meditando así, uno está centrado. Entonces, cuando tú te has preguntado muchas veces eso y estás buscando la conexión que habéis visto, y resulta que no sacas nada. Yo no sé si lo habéis hecho alguna vez, y si alguna vez alguien ha sacado algo, pero no sacas nada. Visualistas, tienes la animación, pero no sacas nada. Pero eso te hace sentir eso después, ¿no? ¿Eh? Que el meditar. Mira, es como un orgasmo, ¿no? Te hace el orgasmo y después qué. ¿Después qué? ¿Nada? ¿De qué te ha servido? Pero conectarte tú, como está. No, pero cuando uno dice, vale, todo esto lo metiste muy bien, pero en el mundo que yo vivo, ¿dónde veo yo la presencia de yo soy? ¿Dónde veo a Dios en acción? ¿Qué es lo que quiere decir esto? La forma que tú estás actuando. Cuando se manifiesta, cuando tú haces el bien, cuando tú estás, lo que hemos dicho antes, poniendo el cuadro, cuando se está dando una clase, cuando tú le estás diciendo al otro, oye, mira, de esta forma te va a ir mejor. Pero te ayuda. El meditar para esas cosas, ¿no? ¿Qué? Que te ayuda a meditar. Entonces, cuando entiende lo que es. No, explícame. Yo sé lo que tú dices, José. No, 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 no
de revelación y bendiciones fuera de toda revelación. Entonces, cuando te das cuenta de lo para lo que esto está aquí, de qué es lo que el servicio, de lo que trae, cuando ves que la acción de Dios es el bien, hacer bien a los demás. ¿Sí? El otro día estuvimos hablando del perdón, ¿no? Bueno, yo es que le perdono, pero cuando tú perdonas de verdad y entra el amor, a ti nadie te puede dañar, ni ese hombre que era tan malo o es tan malo, te puede hacer nada. Tú lo comprendes cuando te pones a meditar ahí, porque es que nada puede con el amor. Nada puede con el Cristo. Y cuando el Cristo se pone a hacer el bien, y esa persona tan nerviosa y tan mala, y tú vas haciéndole el bien, no te puede hacer nada. Ni un león te puede atacar. En el libro de ¿cómo se llama? Muy Balar, se encuentra con una pantera. Y dice, una parte de Dios no puede hacerle parte, daño a otra parte de Dios. Y si está amigo de la pantera, y no la dejó. Es que Muy Balar estaba muy elevado. Vale. Pero es lo que pasa en un templo. Porque él comprendió eso. Pero ¿cómo se comprende eso? Contemplando lo que quiere decir yo soy. Y te deja de rollo de la llama triple, que sí, que es verdad, que todo eso es cierto. Pero ¿cómo lo ves tú en el día a día? Que llegará un momento en que nosotros comprendemos y sentamos y actuaremos dentro de la llama triple y todo ese rollo. Pero ahora que estamos tan aprendiendo, ¿cómo sabemos dónde se manifiesta el Cristo? ¿Dónde se ve el yo soy? A ver si se hace una buena acción. Ahí está actuando el yo soy. Entonces, cuando tú te piensas en eso, y cuando tú piensas que cada vez que tú vas por la calle, es el yo soy que está actuando a través de ti, o que cuando tú vas a recoger a fulanito, o le haces favor a no sé quién, toda esa buena actividad, toda esa buena obra, es el yo soy en acción, es Dios en acción. Eso es lo que significa contemplar lo que quiere decir yo soy. Y meditar sobre eso trae resultados y revelaciones y bendiciones grandes. Trae paz y felicidad. ¿Vale? Y estar aquí puesto. Y yo me he llevado, no te puedo decir tiempo, diciendo a vosotros y haciéndolo yo, sin ningún resultado. Solo el resultado es sentirte feliz en ese momento. Igual con el orgasmo, te lo paso bien, pero una vez que termina, cuando has salido de eso, ¿qué? ¿Qué quedó? ¿El recuerdo de haber tenido un orgasmo? ¿No? Porque alguien después de un orgasmo tiene algo más. Pero va a decir que sería muy raro o algo de eso. ¿Eh? Bueno, dice, yo estoy seguro que tus discípulos comenzarán muy pronto a sentir y manifestar las tonalidades de esta práctica. Si lo hacéis, sabréis lo que estoy diciendo. Entonces lo comprenderéis perfectamente. ¿Vale? No se explica por eso. Dice, mientras tu cuerpo duerme, hay en los planes superiores un constante visiteo intercambio de ayuda. Hay un cachondeo por ahí. Esto es dormido, ¿no? Hay una mafia y un lío de un lado a otro, lado a otro. Terrible. Dice, es algo de lo cual tu ser exterior no puede tener conocimiento. Claro, tú no sabes, pero hay un cachón de marido ahora, te verás. Esto está todo lleno de cosas, pam, pum. Vamos, un tráfico aéreo. Dice, en el mismo momento en que puedas tranquilizar la mente exterior y ponerla bajo el control, te vendrá tal cantidad de revelaciones que se te arrepentirán en tu mente, de todas las revelaciones que te vienen. Pero para eso hay que tener la mente exterior tranquila. Que es lo que estoy hablando al principio, de uno ponerse a oír. Entonces, cuando uno oye, empieza a ver tantas que tiene una tras de otra y otra y otra y otra. Y si sabiendo que yo soy la esencia misma de todo aquello que yo deseo, otro decreto, yo soy la esencia misma de todo aquello que yo deseo, ya sabes que es posible producir en forma visible y tangible cualquier cosa que tenga la conciencia. ¿Acordáis cuando hablé del lobo, de precipita en el lobo? Pero eso te viene a la cabeza. Ya está pensando ahí como corte, porque si es muy grande, ¿cómo te lo lleva? Eso pesará. Pero no va a venir por aquí otro día, ¿no? Es que no pesa. ¿El lobo? No pesa. No pesa. Pues si no pesa, no te va a ganar. No, no, no.
flotando. Va a la tío. Va a la alcantarilla. A 3 metros no sube nadie. Hay que relajarlo. Hay que trabajarlo. Tú siempre lo has dicho. Aquí no hay que trabajarlo. Bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Pues dejamos loco después de ver como otra forma. Creo que vamos a llegar a otro. Creo que vamos a llegar a otro. Vamos a ver cómo lo llevamos a empezar. Bueno, pero es más fácil. Yo lo que necesito es chiquita que una grande. Para que te paguen eso y todo el rollo. Además son 300.000 euros de una vez. No van a pagar. Si tiene que ser, que sea. Como sea. Bueno, ya sabéis, yo soy la esencia misma de todo aquello que yo deseo. Oye, todo esto son palabras textuales del libro de oro de San Germán, ¿eh? Que está en el servidor que... y por lado, puedes encontrar. Me refiero que no me estoy inventando nada, ¿eh? Dice, es necesario que los estudiantes comprendan en ciertas necesidades nacionales. Es un poco más. Dice, oye, ¿qué hay? ¿Ciertas necesidades nacionales? Ahora mismo, ¿qué necesidad tiene nuestra nación? ¿Cuál es la principal necesidad que tiene nuestra nación? Un gobierno, hombres en el gobierno, hombres justos en el gobierno. Eso es lo que necesita. Eso es lo que necesita. Y lo vamos a tener, ya. Lo estamos teniendo. Pero estamos teniendo, mira, yo te digo una cosa. Hay una escuela. Que yo te iba a decir que yo había leído como también individual, porque todo el mundo tenga. Hay una. La Hermandad Blanca está entrenando a una CDC desde hace muchísimos años para hacerlo con el gobierno. Perfecto. ¿Vale? Claro, hay muchos gobiernos, cuántos políticos hay en España, o en Alemania, o en Suiza, o en Rusia, ¿no? Pues hace falta mucho y tantos no hay en el andablar, que están ahí entrenando a una buena gente, ¿no? Y lo están poniendo en los sitios. Y esas leyes están puestas, ¿no? Y siguen entrenándose más. Eso se está haciendo. Se está haciendo desde hace más de 70 años. No sé, mira, me ha sacado a Juan una moción que lo había recibido y que... Claro, pero tenemos la superstición. Claro, pero está diciendo. Claro. Pero si muchos de los que hay metidos son de la Hermandad Blanca. Sí. Pero llevo muchos años metido. El otro día un vídeo que decía que había dos extraterrestres en el gobierno de Estados Unidos. ¿Estas tres que son? ¿Como el Moria, de la de Mercurio? ¿Como la madre Mercedes, que no es de la Tierra tampoco? ¿Esos son extraterrestres? ¿O esos cojones que tienen el gobierno, pecha? Muy bien. Muy bien. Lo que pasa es que están quizás con los partidos volantes y esas tonterías. Pero, que también hay, que vienen aquí, no sé de eso, ayudarnos, siempre vienen a ayudarnos, y aquí los malos somos nosotros. ¿Vale? No hay ningún peligro. No. Ni que nosotros vayamos a algún sitio, si nosotros no movemos aquí ni peligro ni culo. Pues sí, sí hay seres que están encarnando la tierra y que están ya en sitio de gobierno y cada vez más. Porque la Hermandad Blanca lo están poniendo y están quitando los malos a los presos a la cárcel. Porque lo están diciendo poco a poco. Sí. Ahí en la Tierra. Hombre, que hay ya mezclados personas de otro planeta mezclados con los hombres en esta Tierra, pero que no lo dicen claramente. Que no lo dicen claramente. O sea, bueno, eso se dice en un programa especial que hay. O lo que sea, pero claramente, a ver, ¿tú has escuchado a algún gobernante decir que ya están mezclados aquí con nosotros? No, yo tampoco. No me refiero a eso. No, pero, oye, Moria nace en la Tierra. Es de Mercurio, pues nace aquí. Pero me refiero a eso, no que vengan en un platillo, que también lo hay, que vienen. ¿Vale? Lo que tú quieras. Pero que nacen aquí, pero son extraterrestres. ¿Pero por qué son extraterrestres? Porque son de otro planeta, no pertenecen a este sistema. Es decir, cuando este sistema ya avance, el Moria será Mercurio, igual que el Chalcumán se puede ver.
y vino de Venus, vino aquí, se me encumara. Otro extraterrestre, porque es exterior a la Tierra, no es la Tierra, estuvo aquí 4 millones de años. ¿Y la madre Mercedes? La madre Mercedes no me acuerdo, la madre de la Tierra. Bueno, dice, es necesario que usted comprenda las necesidades generales como también las individuales, las que tú tienes, ¿no? Faltan las cualidades necesarias para seguir adelante. Esta es la razón porque grandes entidades especiales vienen hacia la Tierra. Visto lo extraterrestre. Grandes entidades especiales vienen hacia la Tierra para las necesidades nacionales y de los individuos. Que todo está en todo control, no es trascendido, todas estas cosas de gente importante, por lo visto vienen de fuera. No, no hay que llegar de la Tierra. O sea, que viene de la Tierra. Y la estrella que es de los primeros de la cual se las cumanas. Son de los primeritos que salieron por arriba. Pero siempre han estado Buda es de la Tierra. Gente importante. ¿Eh? Siempre han estado reencarnando gente importante. La última canción es como el ascendido, porque nosotros no pasará. Entonces nos reencarnaremos gente importante después. Porque ya tendremos cosas importantes que hacer. Mira, me cierro porque ahora no es más de casa. No te gustaría. Claro que sí. Ahora, cuando por eso nosotros estamos elevando nuestras conciencias y si nuestro poder es mayor para el beneficio de la humanidad, vendremos en cargo importante para poder hacer más beneficios. ¿Entiendes? Bueno, y al. Esto hace un rato que te la quería preguntar al maestro de San Germain, ¿por qué dice en su majestad? Porque es el avatar de la edad de esta época. El avatar de la época anterior, los dos últimos 1000 años, fue Jesús. Ahora es San Germain. Durante estos 2000 años es el avatar de la época nueva. Es como. ¿Y hay que tratarlo de majestad? ¿Eh? ¿Hay que tratarlo de majestad? Hay que tratarlo de majestad porque es como el rey de la época. Y antes la su majestad era Jesús. Creo que tenía el centro. ¿Eh? La era de Pisces y la memoria. Exactamente. Entonces, durante estos 2000 años, su majestad es el señor León, y el que lleva el trono y el que maneja todo el poder, y el que era Jesús. ¿Eh? Bueno. Dice: estas entidades especiales tienen cualidades predominantes que la situación requiere en un momento dado. Por eso vienen. Oye, mira, este se va a hacer esto. Y viene a intentar la economía. Los estudiantes que puedan comprender esto encontrarán un elemento nuevo entrando en su vida que les beneficiará grandemente. Digo que esto es un poco lío porque esto hay que comprenderlo. Viene muy bien explicado lo que hace la Hermandad Blanca en el libro último este de los dije de Luis Balá. Cómo cogen y trincaran los presos, las cosas que hacen, dónde se reúnen, con quién se reúnen. Y todas estas cosas, y el trabajo que realizan. Es más, los inventos. Bueno, tú sabes que estos dos individuos lo han acusado, estos dos que dicen que son extraterrestres de la NASA, que de Estados Unidos, que han estado enseñándole tecnologías nuevas a Estados Unidos. Pero eso es lo que llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que el hombre se piensa que es muy listo y lo inventan todo. No, Mali. Llevan haciéndolo muchísimo tiempo. No, pero eso lo dicen, yo he visto un vídeo de internet. Eso mismo es verdad, es mentira. No sabéis lo que es. Pero lo pongo como ejemplo porque viene al pelo con esto. Porque esos extraterrestres son grandes entidades especiales. Lo que pasa es que tenemos pensado que extraterrestres son unos tíos muy feos que vienen a invadir la Tierra. Porque todas las películas van del rollo ese. Se queda al revés. Lo que pasa es que el hombre que pone lo que la vida es porque pone que es lo otro. Ya no sabemos la historia. Dice, la actitud de espera o expectativa es vital cuando se espera recibir algo de la presencia interior. Esto es muy importante. La actitud de espera o expectativa. ¿Ves? Cuando tú vas a esperar algo. Dice, es una facultad grandemente beneficiosa para el que la cultiva. Por ejemplo, si hemos hecho un proyecto que esperamos con gozo, nos sentimos llenos de expectativa. Uy, yo quiero manifestar el oro. Diciendo que cuando me voy a manifestar el oro, estás tú con la expectativa, ¿no? Bueno, pues si tú coges y haces plano de un proyecto, yo ay, que quieres una casa preciosa, no sé qué. Pues tú después estás la expectativa, ¿no? Y estás viendo cómo se está haciendo la construcción hasta que por fin se termina.
proyecto está a la expectativa del resultado final. Eso es muy bueno, porque eso es una forma de atraer a la manifestación. ¿Eh? Es un caso de la manifestación. Pero es que está la expectativa de cualquier cosa, está muy bien. Pues, oye, ¿cómo venderlo? ¿Cómo transportarlo? Está la expectativa, ¿no? Igual que esto, ¿sí? Si yo tienes planeado eso, después lo vas haciendo y pues lo encuentras ahí. Dice, podemos usar esta expectativa que es un de gran ayuda para que se manifieste lo que deseamos. Si tú llamas por teléfono a alguien para que te espere en un sitio de la ciudad, sabes con la expectativa del encuentro. Vas allí sabiendo que te vas a encontrar con eso. Tiene una expectativa esa. Pues me he venido hoy con la expectativa de encontrarse en una clase. Si deseas conocer a los maestros, un requisito para lograrlo es la expectativa de verlo. Y ¿por qué no? Ponte la expectativa ya. Yo siempre pensaba, digo, yo creo que sea lo más joven, que van a pagar más trabajo, que van a pagar no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Pero ahora digo, bueno, ¿y qué pasa porque pagan más trabajo? Que por menos sabes el trabajo que tiene que hacer. ¿Estás dispuesto? ¿Eh? Que por menos dijiste lo que tiene que hacer, pues perfecto. Claro que te lo digan. Por lo menos mejor que lo que hacer, te lo tiene que hacer. Claro, tengo que hacer esto. Tú vas y lo haces. Claro, ¿por qué hay de malo? ¿Por qué hay de malo? Yo te tenía miedo y dije, sí, coño, más trabajo, que no. Pero ya lo que echa cojones. Hay que hacer el trabajo, se hace. Porque ya estaba yo en un plan de aire acondicionado. Entonces ahora que no costaría meterlo en el coche. Yo tenía mucha prisa, pero como lo tenía fuera, si no me hubiese ido. Estaba cerrado, me hubiese ido, pero tengo que esperar, si es que no puedo dejar el coche fuera, está ahí lleno. ¿Tú en tu casa? Vamos a ver, pues ya, por lo menos. Ah, ¿sabes qué pesa eso? Pero cuando yo estaba allí con el rollo ese, porque encima lo coges y había la caja estaba rota, tuve que cambiarlo por otro. No, creo que fue una vez que cae. Y tengo vuelta todavía. Y yo digo, bueno, ¿yo por qué estoy metido en esta historia? ¿Por qué estoy yo metido en esta historia? ¿Para qué está este perfecto si yo me paso la voz y quiero? Ya me queda claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy en esta historia? ¿Por qué? Porque es mi historia. Esta es la meta física, aquí tenemos que estar bien. Aquí no debemos estar mal. Y esta es mi historia, pues igual digo, oye, ¿por qué no voy a ver a los maestros? ¿Que van a mandar más trabajo? ¿En esto estoy? ¿Pues que estoy en esto? ¿Para eso estoy aquí? ¿No? Los maestros, bueno. Este maestro, que no se ha colado aquí fuera. Ahora no se puede que se ha colado. Estos son los maestros que nosotros tenemos la expectativa de ver. De Miriam, la madre de Kumi, la madre de Francine, Entonces, ya ni siquiera lo tomamos, no sé, se ha metido ahí por la cara. ¿Kumi va a meter en tribunal cánico? No. ¿Kumi? ¿Kumi? Hay que decirlo bien, Kumi, que a los machos les gusta que le den por su nombre, que a nosotros también. ¿Está metido en tribunal cánico o no? Kumi. Porque hay gente que lo escribe Kutum incluso, pero no es correcto. Dice, las experiencias resultantes de los aparentes misterios de la vida, cuando son bien comprendidos, esto ya es otra historia que creo que debería cortar aquí para hacer el servicio de eso. Bueno, venga, lo voy a hacer. Es que es igual, mira, las experiencias resultantes, es que esto va a seguir unas pocas cosas, no lo da tiempo. La experiencia resultante de los aparentes misterios de la vida cuando son bien comprendidos son bendiciones disfrazadas, ya que cualquier experiencia nos hace volvernos hacia la única presencia y yo soy en acción, nos habrá servido de maravilloso propósito de bendición. Las experiencias que tenemos en la vida son siempre una bendición y hay que tomárselas con cuidado. Si tú no te la tomas así, los mil
El que de la Fenicia dice, no sé, lo mandatorio de cada falta para que sea feliz con eso. Así que es mejor coger la primera, estás feliz con la primera y quitártelo de encima ya, anda, hasta que se me olvide. Porque si uno no la hace feliz, la tiene que repetir hasta que lo hace. Se le pasó a Moisés, estaba siempre muy serio y era muy feliz. Y tuvo que reencarnar otra vez hasta que fue feliz. Una encarnación después, él hizo un trabajo muy bueno que hacía, pero siempre estaba amargado. Empezaba a dar leche, mal humor y no regresa. Entonces tuvo que encontrar la felicidad, tuvo que volver a encarnar para encontrar la felicidad. Creo que Moisés es una encarnación de lo mismo. Bueno, ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis saber algo? Esto lo vamos a hablar bien el próximo día. ¿Alguna cosita queréis saber? ¿Alguna pregunta?